fix it, trash it, change it, malibrate it, turn the point and soon it presses, not that work it, quick erase it, write it, cut it, fix it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, sip on sip it. Oh.
Thank you.
La inquietud de fundar un coro en UNITEC surgió desde inicios de los años 90. Se comenzó ensayando música clásica y folclórica junto con parte del repertorio universal. Luego, con ayuda de las autoridades de UNITEC, en el año de 1994, el Consejo Académico aprobó 10 becas de estudio para jóvenes destacados por excelencia artística, quienes integrarían el coro de UNITEC. El coro comenzó sin un director y tuvo su primera presentación oficial en los actos de graduación de agosto de 1994, y en el año de 1995 tomó la batuta el maestro Jorge Mejía, quien se mantuvo en esta excelente labor hasta el año 2002. Luego tomó la batuta el reconocido maestro Leonel López, quien continuó la tarea de buscar y reunir talentos para enriquecer el repertorio musical del ya prestigioso coro. En el transcurso de estos últimos 20 años, el coro de UNITEC ha sido la fuente de estudio de muchos jóvenes artistas en el país, además de convertirse en una institución musical de alto nivel. Y nos complace saber que es un gran aporte a la cultura en nuestro país. En la actualidad, nuestros jóvenes talentos no dejan de honrar la trayectoria de nuestro coro, teniendo voces privilegiadas que destacan como solistas y que sin duda son un baluarte y un gran orgullo en la cultura hondureña.
Thank you.
pues ya ese sería mi cuarto año, comenzando el cuarto año. Pues realmente ha sido muy importante porque ha sido parte de mi vida la música durante 6 años que estuve estudiando, y continuar en la universidad pegada a esta área pues es muy significativo, me ha hecho crecer, a ver otras perspectivas de lo que es la música. Pues sí, realmente soy mezzosoprano e intento ser soprano. Pues creo que se ha diversificado, porque cuando entré realmente la música era más clásica, estaba más dirigida creo que a otro segmento de la población, por decirlo así, mientras que ahora es más juvenil, entonces estaba mezclando un poco lo que es darle a gente mayor ese deleite de la música, pero al igual a los jóvenes también, que es lo que más interesa aquí en la universidad. With the strength of your love.
razones para vivir. Thank you.
vengo, estoy cumpliendo mi segundo año. Ingeniería mecatrónica. Yo tenía varios años y ni siquiera tocaba partitura. Y cuando entré a la universidad me habían ofrecido inclusive beca académica y con las notas y eso. Pero cuando escuché el chance de volver a encontrarme, a tocar música, a leer, a ponerme las pilas, fue... Eso sirve para mí. Bien se queda corto para describirlo. De hecho, para muchas personas sería un compromiso más invertir 2 horas clase del día, lo que tiene que hacer en la mañana, lo que tiene que hacer en la tarde, pero de hecho es un punto en el día en que espero ir. Espero ir al ensayo, espero encontrarme con todos, espero ensayar. Es parte del día. El día no está completo, sino puedo ir al ensayo. Estudio comunicación y publicidad. Pues es muy bonito porque se siente la energía cuando uno trabaja como solista, se siente la energía de todo el coro al fondo, entonces eso es como que le hace ponerle más sentimiento. Para mí el coro, primero fue un sueño, porque mi hermana se graduó de acá y lo vi cantar por primera vez y yo dije, wow, qué increíble, y jamás me imaginé que iba a estar en el coro. Y es una familia que en realidad todos deberíamos tener, y más si cantan o tocan un instrumento, es súper lindo. This is
Bring me down, because I'm happy.